Good evening, teacher. Carlos, good evening. How are you? Fine, fine. And you? Not so good. Oh, so good. And I'm driving at my home. Me he trabado. Dentro de 10 minutos estoy en casa. Okay. Okay. Okay, you can say, I will be home in 10 minutes. Eso, es que lo ando acelerado y se me cruzan las palabras. Okay, that's fine. Good evening, teacher. Good evening, Gabby. How are you? Very good, and you? So, not so good. What happened? I have a headache. Oh. Migraine. Yeah, I have a migraine. And do you... ¿No tienes medicina? You don't have medicines? Yes, I took an acetaminophen a while ago, pero no me gusta. I don't like to take a lot of medicines, but yeah. For migraine. Acetaminophen, no works. ¿Qué funciona entonces? What works? It's not good for that. ¿Y qué funcionaría entonces? What works? Diclofenac, okay. Bueno, me tomé una Panadol y ahí dice que tiene, así que. Well. Yeah. Yeah, we'll see. Solo que hoy sí no voy a encender mi aro de luz porque me molesta la luz ahorita. Me imagino. Yes. Bueno, vamos a esperar un minutito más a sus classmates and then we start, okay? Okay, good evening everyone. Welcome to the class. Hoy me van a ver un poco así, darks. Así me veo. Good evening, así me veo usualmente, pero ahorita, de momento, no aguanto esa luz, así que me van a ver así. Okay. Okay, so welcome to the class. Welcome to this one that is almost your last class. Ya básicamente estamos a punto de terminar, así nos falta para finalizar, right? We only have today's class and tomorrow's class, and we are going, sorry guys, to finish. Today, we are gonna have almost like the most normal class. Vamos a tener un poco la más clase más normal ahora. And then, tomorrow, we'll have classes, pero también vamos a tener la encuesta, ¿ok? Así que les pido encarecidamente que mañana estemos listos para tomar la encuesta, ¿ok? Vamos a hacerlo aquí en clases, no lo hagan antes, ¿ok? Don't do it, porque se tiene que hacer aquí en clases. Cualquier duda, cualquier consulta, me lo preguntan a mí, ¿ok?
So please, tomorrow we're gonna do the survey. Vamos a hacer la encuesta. Un segundito. Todavía voy en camino. Ok. Bien, para las personas que se encuentran de camino, comprendo que es lo que pasa. Para las personas que ya estén en casa, les agradezco mucho que tengan su cámara encendida. Thank you very much for having your camera on. Excellent. Así no me siento solita, ¿verdad? I don't feel alone and we feel like we're here. Se siente como que estamos acá. So thank you very much, Andrea, Marvin, Ellen, and Gabby. No la voy a pagar, Ellen. Ya le di el talle. No la voy a pagar. Okay. So we have Kirna, Carlos. Yeah, Carlos is driving and I think Karen is driving too. And we're going to wait for your classmates. Miren, estuve revisando la plataforma. De hecho, ya voy a hablar de eso cuando vengan más. Marvin me preguntaba, discúlpeme que no le pude contestar, pero estaba en otra clase. Estaba en otra clase, I'm sorry. Sí, ya le revisé y sus notas aparecen todas. Su calificación ya está, ya se ha subido todo y ya está reportado. Yo dije, le valió pito, dije yo. Yeah, ¡qué barbaridad, Marvin! No, ¿cómo crees? Estoy en clases. Miren, yo paso ocupada en las tardes. De hecho, ahora me ofrecieron un nuevo horario, de 3 a 5 de la tarde. Y yo dije, lo tomo, más dinero, pero después no voy a dormir en la tardecita y ya no voy a aguantar en la noche. Sí, so I won't do it. Pero yes, yo siempre estoy como busy, así que I'm sorry si no les contesto de momento. Y peor en la mañana, you guys, porque vienen en el cantón en el que trabajo. Si cae señal ahí, es porque de verdad. Yep, bueno, anyways. Bueno, les voy a decir quiénes sí me aparecen con sus notas ya completas, que de hecho las actualicé. Cuando les escribí, las estaba actualizando. Entonces, quienes ya me aparecen con una nota final, voy a dar ya la lista, es Andrea, Gaby, Ellen, Jenny, Karen Desiree, Katia, María Teresa, Mario, Marvin, en Atenas. ¿Ok? Esas personas que he mencionado son porque ya me aparecen con una nota final. De ahí Kirna, casi Kirna, pero me le hace falta lo último nada más, ¿verdad? The exam. The exam, yes. We're waiting for the exam. Así que sería lo único que nos haga falta, Kirna, pero lo demás todo bien. Así que yo les motivo a que por favor el día de hoy, de ser posible, porque ya voy a entregar ese reporte de notas, trabajemos en la plataforma y terminemos. Yo sé que las personas que, bueno, las personas que están acá ya casi todos terminamos, a excepción de Carlitos por ahí, que Carlitos me debe bastantes notas, pero yo sé que él puede hacerlo en un momento. Teacher. ¿Ya? At the home. Home. Hoy lo terminé. Pero lo revisé ahora, fíjese, Carlos, y no me apareció. ¿Cómo que ahora lo reviso? ¿A la hora que les mandé un mensaje? Ah, déjame ver. No, pero sí, lo terminé, te voy a dar una revisada. Vaya, voy a revisar ahorita. Tipo 6:30, creo. Ah, ok, ok. Yo creo que antes revisé. Cuando les mandé el mensaje, yo no me acuerdo qué les escribí. Ok. Pero fue a la hora... Un segundo. Fue a las 5:10, sí. Sí, a las 5:10, correcto. Esa hora estaba revisando. Ok. Good evening, Mario. Ok, déjenme ver. Ahora sí ya les voy a dar actualizado los que me deben nota. Gracias a las personas que ya mandaron la fecha. Thank you very much for sending the date. Let me see. Carlos. Ok, Carlos, ahora sí me aparece una nota completa de estos dos. Entonces, repito, Carlos aparece, Gaby, Ellen. Ah, Jacqueline también, ok. No había actualizado esa nota, ya me aparece Jacqueline. Jenny, Karen, Katia. Kirna me sigue debiendo solo el final. Teresa, Mario, Marvin, en Mirna.
De ahí quienes me deben nota serían Marta y Dalia. Catherine, Beatriz. Ah, oh, pero ya no se conectó nunca, creo. Jamie. Hanny, Marisol. Yeah, only them. Solo ellos. Los demás, muy bien. Thank you very much. De verdad, aprecio que se hayan tomado el tiempo y lo hayan finalizado. Ok. Thank you very much. La fecha de hoy es diferente. Today's date is different. Hasta el momento solo una persona se me ha equivocado. Only one person made the mistake. But on the contrary, todos están correct. Los que la han enviado. The people who sent the date. Right? Because today, bueno, voy a hacer un chiste así bien de antes, ¿verdad? De la gente de antes. Desde el mes pasado que no lo veía. Entonces, desde el mes pasado no actualizábamos fechas. So today, we are not in September anymore. Y Ellen ya le dio copia a todo, ¿verdad? Gracias. Thank you, Ellen. Good job. So yeah. Desde el mes pasado no nos veíamos. Y today is October. And today is 3rd. October 3rd. Yes. ¿Pueden creer que estamos en los últimos tres meses, en el último trimestre del año? Right? Y yo siento que sigo viviendo en el 2020. Para mí este es 2020.2. Right? This is the same year. Es como lo mismo, repetido. Es recalentado del year. Yeah. And the date, obviously, is... Vamos a hacer algo diferente hoy. ¿Saben qué? Vamos a hacer algo diferente. Todos los que puedan ahí, estoy abriendo una pizarra para colaborar. Escríbanme la fecha. Ahí todos ahorita. Ya la escribieron en el chat, pero escríbanla acá. Let's do the date. No debe escribir. It should let you. Lo debería dejar from L. ¿Qué? Este, ahí tienen, de hecho, no, no. Les voy a mandar como me aparece a mí. Bueno, creo que si están en compu les va a dejar más. It should be like this. El teléfono estoy. Okay. Hombre, no me puedo. De momento me aparece una fecha. No, teacher, no me lo permite. Creo que solo los que están en computer. ¿Alguien sí, no que... deja? ¿Alguien está en teléfono y se lo deja? ¿Alguien que esté en teléfono que lo deje? Nope. Bueno, solo uno. No funciona entonces. Dígame, Marvin, ya que no lo pudo escribir, dígame la fecha usted. Say it. Ayuda. Monday. October. Third. Monday, October 3rd. 2000. No sé. Lo más difícil me lo dijo. Sí me dijo 2000. Y lo más fácil, que son los últimos dos numeritos, no me los dijo. 2022. Ahí está, you see, Monday, October 3rd, 2022. Okay, ahí ya se corrigió la persona que puso TH, ¿verdad? Ya saben que today is not TH, today is RD, 3rd, today is October 3rd. Ayer fue 2nd and Saturday was 1st, right? October 1st. Okay, let's continue now. Now, boom, 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 boom. Let me see what is. I want to see the topic we have for today. Today's topic. Let me see. Today we are in the class number 19.
tomorrow we're going to have the class number 20, and that is the final class. Recordarles nuevamente, ahora que ya tengo más students, que tomorrow we're going to do the survey. Mañana vamos a hacer la encuesta, ¿ok? Para que lo tengan en cuenta aquí en clases. Vamos a tener, de hecho ya me mandaron el correo del survey. Creo que ustedes también. Aquí dice... Solo no me dijeron la hora. Este proceso 4 de octubre de 2022. Luego el requisito de llenar la encuesta, aunque los alumnos... Hay que llenar la encuesta, aunque vayan, no vayan a continuar el siguiente módulo, ¿ok? Eso es así, porque es sobre este módulo, la encuesta es sobre este módulo. Si usted no va a continuar, siempre hay que llenarla. Tienen que mandar una captura de pantalla. Solo que no me han dicho a qué horas nos van a asesorar. Déjenme pregunto bien eso, pero usualmente me toca como a las 8:30, ¿ok? Así que by 8:30, yo esperaría que todos estemos aquí en la clase porque para las 8:30 sí nos va a tener que, me van a tener que enviar la captura y ya saben, eso es un proceso que tenemos que hacer. We have to do it with. Esto es con INSAFORP, así que un errorcito que cometa, se generan dos formularios y ya no nos valida, ¿ok? Así que tenemos que hacerlo aquí en clases. We have to do it here in the class. Ok, now let's continue. Today we have the topic that is how to use can for informal request. ¿Cómo utilizar el verbo can for informal request? Para pedir cosas de una manera informal. ¿Alguien se recuerda qué significa the verb can? What is the meaning of can? ¿Puedes o puedo? Exactly. It's the meaning of poder. To talk about ability, right? For example, I can speak English. But also, cuando vamos a hablar, yo les decía que may es para pedir como permiso, ¿verdad? Pero can se puede utilizar de una manera un poco más informal para pedir permisos o request, que son solicitar cosas. Para solicitar cosas también puedo utilizar el verbo can. And let me see here in the book, ¿dónde estamos en el manual? ¿Dónde nos hemos quedado ahí? Y lo último que hicimos, I think, if I'm not mistaken, was the reading. Sí nos quedamos por la lectura, about the printing, que de la impresora, the color, que aprendimos cómo se decían cartuchos de tinta, ¿cómo se decían? Cartridges, no. Yes, Mario, thank you very much. It's cartridges. ¿Se acuerdan que estaba ahí? Cartridges, yes. So that was the last topic we saw. The printing. Now, we're going to go here to a conversation that we need to practice in the page number 45, okay? En la página número 45. 45. If you have the manual, si tienen el manual, si no, aquí está. We're gonna go with this conversation that has vocabulary complaint. Esto es una queja, okay? File a complaint, una queja, okay? We're gonna go with the conversation now. I'm gonna repeat this word by word for pronunciation. And when we finish, we're gonna do intonation. ¿Alguien recuerda cuál es el significado de IT? Ya habíamos dicho, the IT department, ¿qué era? Ah. Ya me voy a poner así como los del Titanic. ¿Hay alguien aquí con vida? Sorry, para hacerlo en español. ¿No? IT es el departamento de tecnologías. Ok, the IT workers son los que trabajan con las tecnologías. Ok, IT. Si usted es un ingeniero IT y sabe inglés, aquí en el país estas personas andan ganando $1,800 a $2,500. Yes. ¿A dónde me inscribo para especializarme?
Es que miren, saber de tecnología y saber inglés, it's the thing. Eso es lo más importante, ¿ok? Mis alumnos en la escuela me dicen, pero es que inglés, teacher, y yo, ya van a ver cuando se gradúen, ya van a ver, ahí se van a quejar. ¿Ok? IT, estas son personas que trabajan con las tecnologías. Y alguien que trabaja con tecnologías, programación, tiene que saber inglés. Todo el lenguaje de programación es en English, right? The program is in English, programming language, ¿ok? So we're going to go. Thank you for calling the IT. ¿Alguien me dice por qué pronuncié esto como D? Porque hablaron dos y después nadie habló. ¿Cómo fue la cosa? ¿Nadie va a hablar ya? Dele, Kirna. Kirna, Kirna. Usted, Mario, dele. No, usted empezó. Dele, ya le cedieron la palabra, Kirna. It's your turn. ¿Por qué, Kirna? What is the reason to pronounce D? Porque continúa una vocal. Correct, exactly. Thank you for calling the IT department. Department, departamento, me dicen. No sé de dónde sacan eso. Hello, my name is María Ochoa, and I need to file a complaint about my work terminal computer. Eso repito es file, file. I'm sorry to hear that. Please describe the problem. It was very slow yesterday, and it didn't turn on, esto se va a decir juntos, esto es un phrasal verb, turn on today. Let me send someone with a complaint form. We can send a new computer in no time. Thank you. You are welcome. Okay, let's do it one more time. Vamos a hacer una vez más. Thank you for calling the IT department. Hello, my name is Maria Ochoa, and I need to file a complaint about my work terminal. Work terminal sería computer, ¿verdad? I'm sorry to hear that. Please describe the problem. It was very slow yesterday, and it didn't turn on today. Let me send someone with a complaint form. We can send a new computer in no time. Esto como in no time vendría significando como vamos a enviarte una computadora en cuestión de minutos. Okay? In no time es en no tiempo, pero no hay una traducción literal así en español, ¿verdad? En no tiempo, sino que sería como en cuestión, en breve. Okay? In no time. Thank you. You are welcome. Do you need me to repeat a pronunciation, guys? Complaint. Complaint. Nothing else? Okay. Now let's go with intonation. ¿Ven cuántas veces se lo estoy repitiendo acá? Se los mando todavía el audio. Someone, ese que me marcaron ahí, someone. Se los mando el audio. Cuando llego al break room, me están diciendo otra cosa. Y yo como, ¿qué pasó? Nunca me habían dejado tan en visto. Ok. Describe, ese que me están poniendo ahí es describe. Ok. Thank you for calling the IT department. Hello, my name is María Ochoa, and I need to file a complaint about my work terminal, computer.
I'm sorry to hear that. Please describe the problem. It was very slow yesterday, and it didn't turn on today. Let me send someone with a complaint form. We can send a computer in no time. Thank you. You're welcome. Okay, I'm gonna send you the audio to the WhatsApp group. Thank you for calling the IT department. Hello, my name is Maria Ochoa, and I need to file a complaint about my work terminal computer. I'm sorry to hear that. Please describe the problem. It was very slow yesterday, and it didn't turn on today. Let me send someone with a complaint form. We can send a new computer in no time. Thank you. You are welcome. Ajá, ya lo dije, ya se los envié. Aún no llego a casa. Espero estar disponible pronto. Ok, we hope so too. También esperamos que esté disponible para nosotros en un ratito. Ok, ya las últimas dos clases, you guys. The last two classes. Tome una captura ahí, take a screenshot. The last two classes. Thank you, Marvin. Marvin siempre es mi asistente ahí con las capturas. Very good. Thank you. Thank you very much. ¿No se ha sentido el tiempo? Bueno, esperaría que les haya gustado mi clase y que me hayan dado una oportunidad, ¿verdad? Y yo sé que tal vez seríamos otros docentes. ¿Ellen? Usted va a ser nuestra teacher el siguiente módulo. I don't know. I don't think so. ¿Por qué? No lo sé. No sé. No sé. Porque... El amarre vamos a hacer. Yo voy a cambiar de teacher, porque usted ya sabe cómo vamos y todo ahí. Miren, no me acepté esta, entonces. Miren, yo les digo, corporativo siempre les va a intentar dar los mejores docentes, ¿verdad? No les va a dar a una persona que no haya sacado la carrera, todos son buenos, ¿verdad? Hay unas personas que incluso pueden ser mejores que yo, y hay que darles la oportunidad. Hay que acostumbrarse al ritmo de cada persona, ¿verdad? Porque mi ritmo es muy distinto a otro. Sí, pero... Pregúntale a Marvin cuando le habla de la madre. Este hombre tiene conexión en Isalco. Cuidado. Oh, my goodness. Oh my goodness, ayuda, voy a decir como dice él, ayuda. Ahí está Rebeca, ahí hay varias. Oh ahí my está, God. Ahí vive Mari también. Uy, oh my goodness, ya me dio calor aquí. ¿Qué estará pasando? No, you guys, pero yo digo, la cosa es esta, que cuando hay dos grupos, ustedes son dos grupos de homie, y el docente que se quede con más estudiantes es al docente que le dan el grupo. Ok, entonces el módulo pasado de los dos que eran, bueno, eran tres o cuatro, no me acuerdo cuántos eran, se quedaron solo dos. Entonces a mi grupo se le quedaron más estudiantes, por lo tanto yo continué. Este módulo lo que creo que pasa es que varias personas se han retirado. Ustedes saben que varias personas han tenido problemas. Pienso yo que no son ellos ni soy yo, diría, son las circunstancias que han sucedido. Entonces se tiene que quedar con la persona y creo que el otro docente sí se le han quedado más estudiantes, muchos más. Entonces esa es la única situación, that's the only situation, que puede ser que vayan a fusionar ambos grupos, ¿ok? Pero créanme, de corazón se los digo, que yo creo que todos los docentes son competentes y capaces, denle chance al docente y... Yeah, yo sé, pero es que así son las cosas, así es como funciona el mundo, yo sé. Mire, ya me ha pasado que me han hecho revoluciones, pero es como tiene que ser, right? Denle la oportunidad a alguien más y van a ver que siempre se aprende, siempre. No olviden su meta, porque están aprendiendo inglés, ¿verdad? A pesar de quien sea, tienen que recordar su meta, what is the goal, ¿ok? Mi Mario me dice que no. Ok, bueno, anyways, let's continue. Ya me dio calor, no me gustan las despedidas, por eso las dejo para el último día, el último minuto. Ok, let's continue with the class. We're gonna practice the conversation. Ya les envié ahí los audios para que podamos practicar. Lo voy a enviar en grupos de tres porque yo sé que hay personas que todavía no estamos en casa. María Teresa ya está en casa. Sí, teacher, aquí estoy en casa. Excelente. A ver, creo que solo... La cámara.
Oiga, Marvin, qué tóxico, Marvin. Marvin es de los que dice, ya me extraña. Mándeme una foto con un limón. ¿Cómo? Ay, hasta la ubicación quiere que le manden. Sí, ¿verdad? Así la gente que dice, mándeme una foto con el periódico y con la fecha. Ya lo veo, ya lo veo. Pero Mati, o sea, si es así solo con usted y con la Mari, que pues sí, no me quiero imaginar una novia de Mari. Pobrecita. Ayuda, ayuda. Pobrecita. Ayuda, cabal, ayuda. Entonces solo tengo Katia, no está. Karen, yo creo que también. Y solo ellas dos, I think. Porque Carlos ya llegó a su casa. Ok, solo serían ellas dos a las que les vamos a tener paciencia to get home. Ok, los demás practicamos sin problema. Let me see. Que no queden en la misma room. Ok, let's go. Vamos a take turns. Take turns to practice, ok? Definitivamente no me quiere ya. Zoom, ahorita. Ya lo instaló y desinstaló. No, eso no lo he intentado, pero ahorita no puedo. No se puede. Pero vamos a ver. Voy a mandar a la sala 2, pero ahí no es su sala, así que no sé una. A la 3, sí. Vamos a intentar una vez más. Nada, oh my God. De verdad que Zoom está enojado. Vamos a ver si lo intentamos. My God, Gaby. My goodness, what's happening? Gaby, intentemos salir de la reunión, volver a ingresar y le voy a asignar, tal vez así nos deja. Ok. Okay, ya estoy acá. Okay, let's try. Let's see there.
It was very slow yesterday and it did turn on day. Let me send someone with a complaint form. We can send a new computer in no time. Thank you. You are welcome. Bien. Solo me cuesta un poquito en donde dice, en esta parte donde dice to file a complaint. File a complaint. File a complaint. Yeah, file a complaint. Y donde está donde dice let me send someone with. Let me send someone with a complaint form. Let me send someone with a complaint form. Eso de with se pronuncia así como with, no como with, ¿verdad? With. Como con F, with. Mm-hmm. No, with, como con una TZ, with. With, with. No, with. 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 Ajá, así como le están diciendo ahí atrás. With. Ya vemos que tienen mi ahí. Mi hermano. Ya, yeah, bueno, qué bueno, aprovechalo, aprovechalo. Okay. Thank you, teacher. Someone. Mm-hmm. Someone with a complaint. Mm-hmm. For we can set a new computer in no time. Thank you. You are welcome. Okay. Vamos de next. Ahora al revés. Teacher. Comienza. Uh-huh. Student. No pasó lista. Sí, pasé lista. No. No pasé lista. No. No, teacher. De verdad. Espérenme, déjenme ver. Pero somos los mismos de siempre. Más que los mismos de siempre. Ay, es cierto, no pasé, I'm sorry. Es que mire, de verdad, cuando entré a clases tenía una migraña horrible. Pero gracias a Dios ya se me pasó. Ay, sí, yo no sé. ¿Y saben qué es lo peor? Que no podía suspender clase porque ustedes terminan mañana 4 y el 5 ya tengo asignado grupo. Entonces era como imposible. Uh-huh. Entonces no, dije, pero por lo menos usted, yo cuando me agarra el ataque de migraña, yo no veo. A mí sí me veo borroso, yo veo borroso. No, a mí lo que me estaba doliendo ya, no sé, es que nunca me había dado un ataque de migraña a mí. Ya, se me estaba pasando, me dolían las cejas y me empezaba a doler todo alrededor del ojo. El estrés. Exacto. Póngase una vida sin de 25 mil. No, no quiero dejarla, teacher. No, es que mire, tuve una entrevista para aceptar este grupo de 3 a 5 de la tarde y yo creo que eso me estresó porque dije yo, sí, lo voy a agarrar, pero después me estresé porque tengo que hacer un montón de cosas. Y después estaba yo, sí, pero el dinero, pero después no, pero el descanso. Así que creo que no, que con solo pensarlo, si me estresé así, con solo pensarlo, ya me imagino trabajando de 3 a 5 también. Voy a trabajar todo el día. Todo el día, literalmente. Todo el día. Pero todo. Tiene una casa de un millón. ¿Cómo? Tiene una casa de $1,000,000 usted ya. No, mentira. No, no, mi casa. No, mi casa es chiquitita. Así tuve un cuarto así grande donde está la sala y la cocina. Después está un cuarto nada más y un baño y una bodega. Eso es todo. Pero es mía. Bueno, al menos no tengo un árbol. Pero es mía, así como le digo, es mía. Llegué a esta época aquí conseguir casas en El Salvador con los precios que son las casas, you guys. Por los cielos. Eso. Pero estamos estudiando inglés. Yeah, exacto. Mire, yo le digo aquí a una compañera para que si el inglés no me funciona, la prostitución me espera. Sí, madre mía, con... OnlyFans. No solo vende. Mire, ahí se pone el usuario, póngase, ayuda. La liga, ay, Marvin, para decir. Marvin, ¿qué anda haciendo por aquí? Y el teacher, ¿qué anda haciendo por aquí? Ya,
Pónganse a practicar, qué barbaridad, lo vine a distraer. Hola, Lata. A ver, cuenten el chiste para que me ría. Yo le estaba diciendo a Carlos que él lee muy rápido y que hay palabritas que se le traban las carretas, entonces viene él y dice, sí, es cierto, dice, y Carlos, y Mario, no, lo hace, le cuesta, pero ahí va, y le digo, rápido a Carlos, ay, tan humilde, usted le lleva, haciéndose el que, ay, no, yo no puedo, cuando es el que más puede leer. Sí, Carlos, pero a veces siento que me habla muy rápido. Yes, usted puede, pero no me lo haga tan rápido porque me deja pertitos a los demás, ¿ok? Sí, no, varias veces me ha pasado eso, que que estoy muy acelerado. ¿Y ese ruidito qué fue? ¿Hola? La moto. Ah, la moto, ¿verdad? No, no, es un problema con las bocinas. ¿Qué pasó, Mario? Dice que en otro lugar a mí me dijeron que you're welcome se escribe abreviado. You're welcome. Y una vez yo le escribí así, ¿cómo está? Me dijo, para decir que de nada es abreviado. No. Porque aquí lo está haciendo como un énfasis. You are welcome. Como de nada, ¿verdad? Pero sí es cierto en el sentido de que you're welcome se utiliza más como de nada y you are welcome es más como eres bienvenido. Pero se entiende en el contexto. Si me dicen thank you y yo digo no, you are welcome, se entiende que estoy diciendo de nada. Pero sí es cierto, si puede, es mejor utilizarlo como you're welcome. Con abreviados. Correcto. You're welcome. Es vaya, mejor. Mario, ya no lo dilate más. Déjalo ahora usted. Teacher. Dígame. ¿Usted va a estar este fin de semana acá en San Salvador? Fíjese que de momento me han quitado ese grupo. Ah, no, porque nosotros tenemos una carrera el domingo y ahí va a estar el cangucín. ¿El cangucín? ¿Qué es eso? El canguro. El canguro. O sea que va a estar bailando usted ahí. Exacto. Ah, pues, ahí sí le cae. ¿Por dónde van a estar? En el centro histórico. Ah, pues ahí sí caemos, ahí vamos a llegar y al canguro le voy a pedir una foto. Vamos a estar regalando vitaminas también. Va, perfecto. Para esta migraña, ¿qué ando? Sí, Carlos, sí, si llego a decidir, siempre me la va a regalar. Si corren los 10 kilómetros, sí. Ah, vaya, entonces sí, con mi pie quebrado ya me quedé en la casa. No, thank you. No, va a correer. Vaya, pues. No mientas, que no ando el pie quebrado. Pues. ¿Quién? Ah. ¿Yo? No mientas. Carlos, Mario, hola. ¿Me quebré el pie yo, sí o no? Yep. ¿Cuándo? Sí, así con el pie quebrado estuve dando clases el módulo pasado. Ya se está arrancando ahí. Pasado, ¿no es? Ajá, sí, no, pues sí, pero estoy viendo el hueso ahí fregado. No, sí, no puedo correr. Me han dicho que un año no puedo hacer impacto. Porque fue un huesito... Mira, caminando hacemos los 10 kilómetros, luego que salgamos unas 2 horas antes para llegar a tiempo. Vaya, voy a revisar los otros grupos. Ya no los voy a trazar porque a Mario le toca y yo ya ratos estoy posponiendo.
No querían volver, ¿verdad? You didn't want to come here back. Ajá, estaban bien entretenidos en los breaker rooms. Soy testigo porque llegué y estaban interesantes los temas de conversación y también la práctica. The practice too, ¿ok? Ok, you guys. Me dicen que no pasé asistencia. And I didn't know, no me acordaba. So yeah, I need to go with the attendance. So I'm gonna go with the attendance, ¿ok? Porque pues se me olvidó and I have to do it. Okay, let's do it. Andrea Yasmina Aguilar Castaneda. Present. Okay. Carlos Santana Ramos Peñate. Doing in Helder. Gabriela Guadalupe Zelaya Sayas. Present. Ellen Gabriela López Morán. Present. Jacqueline Yamilet Guadrón Hernández. Yo Jacqueline la vi un ratito y después no. Jenny Elizabeth Santamaría Minero. Present. Karen Desiree Mengíbar de Sánchez. Katia Estefanía Pineda Alvarado. Aún no ha llegado a casita, tal vez. Kirna Leticia Moya Mengíbar. Present. María Teresa González de Lemos. Present. Mario Edgardo Martínez Villacorta. Present. Marta Idalia Arevalo Jiménez. Marvin Gabriel Romero Cubías. Present. En Mirna Atenas Vanegas Zamora. Present. Excellent. Bueno, estamos los que nos conectamos usualmente. Desgraciadamente hemos perdido. Uf. A ver, Katherine nunca se me conectó. De ahí. Cinco se han perdido. Jamie, cabal, déjeme ver. Vamos a ver, que no me parecen ya. Marta, bueno, vamos a ver. Jacqueline, creo que por la señal. Hani, Jamie, Katherine. Jamie y Katherine que ni me dieron la oportunidad, ¿verdad? Una vez ya no se conectaron. Y Marta y Hani, ¿verdad? Bueno, así son las cosas de la vida, son los azares de la vida. Yo les recuerdo por qué ustedes están aquí. No se les olvide por qué decidieron aprender inglés, que eso es lo que lo va a llevar hasta el final, ¿ok? Porque eso es importante, tener en cuenta por qué estoy aprendiendo inglés. Y yo le digo, si usted siente que el inglés es difícil, es muy difícil, pero si yo empiezo a encontrarle el gusto, ahí es donde se va encontrando el camino. Si usted piensa, no, es que yo no puedo inglés, a mí me cuesta mucho, yo pronuncio mal y mis compañeros pronuncian bien. Yo era muy mala en inglés, muy mala, de verdad. Segundo año, 2 años estudiando. ¿Cuántos meses llevan ustedes estudiando? ¿Cuántos meses llevamos? 2, ¿verdad? 2. ¿Y se creen malos? No, yo tenía 2 años estudiando, 2 años, y decía, I live in El Salvador. O sea, era malísima, malísima para el inglés. Tenía pesadillas con el inglés, ¿ok? Yo tengo alumnos que son muchísimo mejores de lo que yo era para el nivel donde ellos están. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué mejoré? Porque nunca olvidé el motivo y porque tuve una motivación. Yo me quería ir para Estados Unidos en esa beca. Mi motivación era trabajar, porque uno de esa edad, a los 18, 19, yo no pensaba en trabajar algo mejor, si ni tenía trabajo para empezar. Pero ya después fue esa la motivación. Entonces, no se les olvide cuál es su motivación. Si creen que son malos, yo era peor. Así que no, en ningún momento vayan a decir, no, es que no puedo, el inglés no es para mí. Solo tenemos que practicar. Si la Diana del pasado, de hace unos 10 años, conociera a la Diana de ahora, se quedaría admirada de dónde estamos con el inglés, ¿ok? Y quiero que lo mismo les pase a ustedes, que ustedes sean mejores que yo, que un día vengan y me digan, teacher, así como usted pronunciaba, no se pronuncia así, fíjese, yo pronuncio mejor ahora que usted, ¿ok? Esa es la motivación que tienen que tener, ¿ok? Let's continue, vamos a poner unos cuantos participants ahí para que me digan la conversation, ya que la estuvieron practicando tanto, ¿verdad? Solo eso estuvimos haciendo. Only practicing the conversation. Yes. Selena está yo estuve troleando ahí a Mario. Ellen. En Mario. Okay. Mario, your mic. Ellen, your Maria.
Okay. Thank you for calling the IT department. Despacio, Julio. No. Hello, my name is Maria Ochoa, and I need to file a complaint about my work terminal computer. I'm sorry to hear that. Please describe the problem. It was very slow yesterday, and it didn't through today. Let me send someone with a complaint form. We can send a new computer in no time. Thank you. You're welcome. Excellent. Good job, you guys. Only some problems here. Remember, this is the IT. This is didn't. This is turn on. Okay, turn on. Okay, let's continue. We're gonna go with Jenny, and we're gonna go with Kirna. Jenny and Kirna. Okay. Okay. Who is start? Oh, you're gonna start, Kirna. Okay. Thank you for calling the IT department. Hello, my name is Maria Ochoa, and I need to file a complaint about my work terminal computer. I'm sorry to hear that. Please describe the problem. I was very slow yesterday, and it didn't turn on today. Let me send someone with a complaint form. We can send a new computer in no time. Thank you. You are welcome. Thank you very much, guys. Ahí donde dice you are welcome, Mario me mencionaba algo que es bien importante. You're welcome. Se dice así como con la contraction, ¿verdad? You're welcome. You are welcome suena más como eres bienvenido. Pero por el contexto yo comprendo que está diciendo de nada, ¿verdad? Pero yes, para que tengan eso en cuenta, que you're welcome con contraction es más como de nada, ¿verdad? Ok, let's continue here. This is it was. Yo escuché, me dijo I was, and it's it was. And this is not turn on, it's turn on, ¿ok? Turn on. Ok, let's see. Now we're gonna go with Gaby, and we're gonna go with Carlos. Or that? Carlos, you're Mike, and Gabby, you're Maria. Copy that. Thank you for calling the IT department. Hello, my name is Maria Shoa, and I need to file a complaint about my work terminal computer. I'm sorry to hear that. Please describe the problem. It was very slow yesterday, and it didn't turn on today. Let me send someone with a complaint form. We can send a new computer in no time. Thank you. You're welcome. Excellent, you guys. Todos ustedes lo hicieron muy bien. Un aplauso para everybody. Thank you, everybody. Good job, good job, good job, good job, good job. Que no aplaude envidia de la mala, de la que corrompe, de la que corroe el corazón, de la que oxida los metales. Ok. Gaby, Christmas the spirit. Because of the headphones. Yeah. Tiene su casi, casi, pero todavía no. Para Navidad vamos a ponerle aquí unos. Deme hasta mediados de octubre, después del cumpleaños de mi bebé. Y entonces ahí sí le doy con toda la Navidad. Hace el arbolito. Yo para Navidad, para cuando doy clases en diciembre, aunque creo que este mes no lo voy a hacer, pero cuando doy clases en diciembre, pongo en la presentación, en la PPT, pongo un arbolito de Navidad y le pongo luces a todo alrededor para que se sienta Christmas. Pero este año creo que no lo voy a hacer. Ok, let's continue then. Ok, you guys, now, ¿se acuerdan del good blood, bad blood? ¿Lo practicaron? Es corto. That's not fair. Blah, blah, blah. Good blood, bad blood. 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 Yeah, I was practicing, you see? Yo sí estuve practicando. Good blood, bad blood. Good blood, bad blood. Good blood, bad blood. Ok, siento que es que si la hace.
Good blood, bad blood. Okay, so I'm going to give you some time. Les voy a dar un tiempecito para que lo practiquen. Y vamos a ver quién lo puede repetir al menos unas 5 times in a row. Unas 5 veces seguidas, okay? Let's see. There we go. Y vuelvo con los problemas, pero ya intentó regresar. ¿Y si salimos y volvemos a entrar igual que en la anterior para ver si nos deja?
blood, good blood, 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 good blood, blood, good blood, blood, good blood, blood. Vaya. Voy. Good block, bad block. Good block, bad block. Good block, bad block. Ay, yo me enredé. Good block, bad block. Good block, bad block. Good block, bad block. Good block, blood. Digo block y es blood. Good block, bad block. Block de ladrillo. Blood. Ajá. Blood. Good blood, bad blood. Ay, no. Me enredé. María Teresa. Se enredé. Ay, Dios. Estoy más enredada. Vaya, voy. Good blood, bad blood. 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 Good blood. Ay, ya me enredé. Pero iba bien. Vaya, otra vez. Good blood, bad blood. Good blood, bad blood. Good blood, bad blood. Good blood, bad blood. Ay, no, y se me trajo. Sí, ajá. Ya. Pero es de práctica. Ya vio, de práctica. Tenemos que practicar. Ajá. Good blood, bad blood. Good blood, bad blood. Good blood, bad blood. Good blood, bad blood. Mari. Sí, es de seguir practicando, porque creo que tres sí las digo, ya en cinco ya me trabo. Vaya, para que les ayude, pueden ver este video, les voy a mandar un videito aquí que pueden ver, que es sobre una pronunciation de ese tongue twister, ¿ok? Good blood, bad blood. Okay. Claro, bueno, sigamos practicando. Hasta que no me vayan a dicho. Lo sé, Rick, parece falso. Miren, pueden ver ese videito que les va a ayudar. That video is gonna help you. Ahí mencionan pronunciación. Así que si lo pueden compartir y verlo, ¿ok? Ok. Ok, yo no puedo. ¿Rápido o despacio y después rápido? Ajá, despacio. Hey guys, listen, I have something to help you. Aquí está un video, pueden reproducir ese video y ahí les explico un poco más con, pues, nativo, ¿verdad? Ya ven que mi inglés no es nativo, pero es good blood, bad blood, y pueden ver ese video para que les ayude un poquito. Okay, thank you, teacher.
Me acabo de dar cuenta que el oroco tiene veneno. ¿Sabían eso ustedes? Inventos de los mexicanos. ¿Verdad? No, de lo delicioso que es. Cassette. Que dicen que los mexicanos no comen el oroco porque dicen que tiene veneno. Que es venenoso. No comieran frijoles. Y con que se comen los nopales y anda llorando por el oroco. ¿Verdad? Que se va viendo como que el oroco tiene veneno según los mexicanos. ¿Y yo qué? Ya me hubiera muerto. No, pues somos inmortales los salvadoreños. Ya me hubiera muerto yo, dicho. Right. Pizzas con lo oroco, pupusas con lo oroco, huevo con lo oroco. Tengo que probar pupusas con cochinillo. ¿Cochinillo? What is that? Cochinito, no sé cómo. Una planta. Sí, cochinito es súper rico. Yes. ¿Qué es cochinito? Es una plantita que se supone que tiene, que es como que fueran unos risitos. Esas pupusas son más que todo de aquí de San Salvador, Diana. Ah. Sí, no, mentira, no, no lo conocen. I don't know. ¿Saben las que he probado yo? No me gustan. Con mora. Sí, son ricas. Dependiendo de quién las haga. Súper ricas. Yo las que sí me han gustado son las que son con ayote. Pero un ayote rayadito y que le ponen el queso. Uf. Uf, esas sí son buenísimas. They are really good, right? Yes. no sé, las de camarón también son buenas. They are like camarón y chacalín le ponen y dicen que es camarón, you guys. But yeah, it's okay. Las que sí no he probado nunca. No sé si ustedes las han probado, las de pescado. Have you ever tried those? ¿Han probado esas? Para mí como pupusas, pescado. I don't know. No suena como algo que a mi estómago le gustaría. Se va a pelear conmigo. Algo chistoso que me pasó ahora fue que estaba viendo un TikTok de una salvadoreña que sale una nicaragüense haciendo pupusas nicaragüenses bien al estilo Olga Miranda. Ah, entonces ahora entendemos dónde aprendió la señora, ¿verdad? Y nosotros juzgándola más. Y no, hombre, el queso duro. ¡Plas! El queso duro así, y la caña. Ay, ¿dónde está? ¿De dónde salió la caña? ni en San Miguel se atrevieron a tanto. Y eso que allá le ponen mayonesa, you guys. Pero no, imagínense. Es like, I don't know. Eso estaba bien. Y los frijoles así enteros. Y el pedazo de queso así, ¡plas! Ni siquiera lo rayó, ¿verdad? Es quesillo, pero ni siquiera lo rayó así, el pedazo. ¡Pla! Y yo, vamos a comer tortilla con queso. Right? Okay, let's continue. Now, ¿vieron el video? Did you get the chance to watch the video? ¿Sí pudieron ver el video? So it's blood. Porque escuchaba mucho que me estaban diciendo blood, blood. It's blood. Good blood, bad 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 blood. Y luego podemos ir más rápido, ¿verdad? Aunque cuando uno empieza a ir rápido se escucha como que diga bla, 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 bla. Good blood, bad blood, good blood, bad blood, good blood, bad blood, good blood, bad blood. ¿Quién quiere intentarlo? Who wants to try it? I know it's difficult. Gaby, okay, Gaby, let's try it. Good blood, bad blood, good blood, bad blood, good blood, bad blood, good blood, bad blood, good blood, bad blood. Bla, bla. Démosle chance a Cristian ahí atrás, vaya. Cristian. Ahí sí ya le da pena. Ah, ok. Yo pensé que quería. Dije, yo voy a hacerlo, pero no. ¡Ayuda! Sí, algo así se puso. No, si le estoy hablando a Marvin. ¡Marvin! ¡Ayuda! Sabía que vaya, pues yo no sé si está bien así, va. Good blood, bad blood. Good blood, good blood, bad blood. ¿Sí o no? Sí, va bien, menos cuando le hace Démosle, démosle. Good blood, bad blood. No. ¿Sí? Yeah. Sí, good blood, bad blood. Good blood, good blood. A ver, no me trabé.
Good blood, bad blood. Good blood, bad blood. Good blood. Ah, ahí me quedo. It's okay, it's okay. Miren, es curioso cómo me han dicho tongue twisters como she's all seashells by the seashore, the seashells, seashells. Y cuando vienen a decir vino cortito, ¡pum! Right? Good blood, bad blood. Good blood, bad blood. Good blood, bad blood. Good blood, bad blood. Yo veo a Andrea. Yo le dije que me espera si no aprendo bien el inglés. Uy, cuidado, cuidado. Mejor le enseñémosle bien inglés. Andrea, yo la veo practicando. Yes, I know you can do it. Let's go, Andrea. Good blood, bad blood. Good blood, bad blood. Good blood, bad blood. Ahí vamos, ahí vamos. Excellent. Good job, good job. María Teresa. María Teresa. Hola. Let's go. Ay, no, eso sí me cuesta. Good blood, bad blood. 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 Ay, no. Sí. íbamos bien, pero ya después como que ahí tú te estraba, ¿verdad? Ajá, sí. Okay. Excellent, but good job. Te good amo, job. Te amo. ¿Quién dice eso? La que habla con los aliens. Nos amamos, te amo. Cabal, parece que así estuviéramos hablando. Díganlo bien, no vamos a estar invocando un alien por ahí. Ok, de repente baje una luz por ahí y diga, ¿cómo que decía? Mirina, Quirina, ¿cómo que decía? Que dijo... A ver qué decía. Ya, yeah, I don't know. Era bien raro, menos mal que ya no es famosa esa mujer. Yo, sí, y los ojos se le veían así, ¿verdad? Sí, busco a Marvin, más. Una novia así, vaya Marvin, una novia así. No, ayuda. Y él le va a decir, aquí estoy con los aliens, mande foto, le va a decir Marvin. Así como anda pidiendo foto. Ok, Mario, Mario. Oh, hello. Let's do it. Good blood, bad blood. Good blood, good blood, bad blood. Good blood, bad blood. Good blood, bad blood. Good blood, bad blood. Okay, excellent. Good job, Mario. Solo tenemos unos pequeños ahí, ¿verdad? Le parecemos, yeah. Ya parecemos Drácula. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Jenny. Me está levantando la mano porque quiere participar. That's what you want. Yeah, I know you want. Good blood, bad blood, good blood, bad blood. Dele, 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 dele. Good blood, bad blood, good blood, bad blood, good blood, bad blood. Good blood, bad blood. Good blood, bad blood. ahí vamos, excelente. Thank you, Carlos, vaya pues, va pues. Ya rato me estoy diciendo dicho yo. Va, está bueno. Copy that. Good blood, bad blood, good blood, bad blood, good blood, bad blood, good blood, good blood. Blup, blup. De último me dijo blup, blup. Blup, blup. Ok, bien, Carlos, ahí, bien. Siento que el último es como que nos está fallando. Ya empezamos como el gatito a ahogarnos. Blup, 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 blup. La burbujita, ¿verdad? Ok, let's see. Vamos a ver un participant más. A ver qué me dice. Era con los aliens, yo. A ver. Estoy entre Atenas. Dos personas. Atenas. Bueno, hey, mire, es una cosa así. Estaba entre Atenas y Ellen. Atenas. Y de repente, así, se los prometo que iba a decirles. Estoy entre Atenas y Ellen y necesito una señal de quién. Y de repente llegó la señal antes. Así que Ellen salvada ahí por Marvin, ni modo, Atenas. Y me mandó Marvin la señal, como ya está haciéndose novio de aquella muchacha, ya puede mandarle señales así. De la Mafe Walker. Cabal. Vaya. Bueno. Marvin, ayuda. Good blood, bad blood. Good blood. Ay, it's bad. Bad blood. Good, good blood, bad blood. Good blood. No, teacher, qué confusión. Vaya, espéreme, la última. Dele, dele. Good blood. Bad blood. Good blood, bad blood. Good blood, bad blood.
Ahí estamos, excelente. Muy bien. Good blood, bad blood, good blood, blah, blah, blah. ¿Qué le quiere pasar? Bueno. ¿Qué le quiere decir? ¿Quién soy yo para que el destino, pues, no se cumpla? Ellen, ni modo. Lo que tiene que pasar va a pasar, bla, bla. Good blood, bad blood. Good blood, bad blood. Good blood, bad blood. Ya de último, ya de último, ya de último. Pero como yo no quiero que nos quedemos sin participar, Kirna. Ok. Good blood, bad blood. Good blood, blah, blah. Ok. De último, ya. Dele, 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 dele. Último. Ok. Good blood, bad blood. Good blood, bad blood. Good blood, bad blood. Good blood, blah, 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 blah. Okay, excelente. Carlos, usted se ve así como que de repente es una luz ahí al final del túnel, pura película de miedo, ya han visto Actividad Paranormal. Es por la temporada. Sí, así se ve. No, ¿verdad? Bien darks se ve eso. Más cuando enciende el teléfono, cabal, aquí se ve la luz así bien como, uy, cuidado, ¿verdad? Teacher, es un video grabado de él. ¿Verdad? Y de repente empieza a decirnos, diga mal good blood, bad blood, no, cuidado, más ahí con ese, está bien propicio. Ok, pero yo creo que es la cámara, I think it's the camera. Mi cámara de la computadora es malísima, tuve que comprar una porque, like, it's really bad. Y miren, todo cambia si hago esto también. O sea, me veo bien, ¿verdad? Se ve bien raro, bien feo, bien. Y así estaba al inicio porque me molesta la luz por la migraña, pero ya, fue pasando. Ok, excelente. Bueno, de hecho ya pasó, si ya ven, ya me pasó. Ok, let's go. Necesitaba here. Necesitaba el buen humor de Marvin. Cabal, cabal. Necesitaba un poquito de ayuda. Ya recibí la ayuda. Ok, let's go. Ahora miren, we're gonna fill out a complaint form. Vamos a llenar una, pues una forma de queja, complaint form. So we're gonna go here and we're gonna complete this information. Vamos a suponer que algo se ha arruinado. Something doesn't work, okay? Algo no funciona, something doesn't work. We're gonna fill out the complaint form. We have name of complainant, nombre de quien se queja. Date, la fecha en la que se está quejando. Home phone number, el teléfono de casa. Work phone number, el teléfono del trabajo. Fax number, aunque yo creo que todavía existe esto, guys, el fax. Existe. Yes. Yeah, okay, well, fax number, el número de fax. Street address, la dirección de la calle. City, ciudad. Email address, dirección de correo. Complaint information. Describe nature of the complaint. Identify the equipment in question and the problem. Vamos a imaginarlo y al final decimos signature of person making the complaint, la firma de quien está quejándose, and the date. ¿Otra vez the date? I don't know. Twice the date? But okay. Entonces, vamos a imaginarnos que nuestro trabajo no funciona un equipo. Y vamos a llenar esta información. Quiero que la llenen en grupos. You're going to work in teams, in groups. Pero quiero que también hagamos como una tipo conversation, okay? Like, for example, yo voy a llenar esta forma. Yo soy quien está llenando la forma. La primera pregunta que haría es, okay, hello, what is your name? Yo estoy aquí. Hello, this is Diana from the IT department. Hello, Diana, this is Jenny. And I want to make a complaint. Jenny, si quiere hacer un complaint. Y yo le digo, ok, Jenny, what is your full name? ¿Cuál es su nombre completo? What is your full name? Jenny me dice ahí, Jenny, Elizabeth, Santa María, Minero. Ven, ya me puedo los nombres de tanta asistencia. Ok, entonces yo lleno ahí el complaint. Y luego escribo la fecha. What is the date? Ok, y ya Jenny me va a decir la fecha. Date is October 3rd,
2022. Okay, yo lleno. Y yo le digo, Jenny, what is your home phone number? Ya me dice ella, 4, 3, 2, 1, 20, y así, ¿verdad? Vamos a aprender, vamos a decir los números también. Ok, Jenny, and what is your work phone number? My work phone number is, y me empieza a decir su work phone number. Excellent, and what is your fax number? Ya voy anotando, what is your fax number? Ok, can you tell me the street address? ¿Puedes decirme la fecha, la dirección, street address? Y recuerden que las direcciones se dicen en su idioma, ¿ok? Por ejemplo, pongan a alguien, pongan a un Google Maps o Waze a hablarles en inglés, le va a decir el nombre de la calle así, ¿verdad? Dicen bien raro el nombre, pero sí, es en español. City, what is the city? Y me va a decir ella, oh, the city is San Salvador. Ok, excellent, San Salvador. Ok, now, tell me your email address. My email address is roadside177@gmail.com. Recuérdense que el arroba se dice at y el punto se dice dot, @gmail.com. Okay. Y luego le digo, ahora descríbanme, y esto lo vamos a hacer en equipos, van a describir cuál es el problema. For example, tienen aquí la conversation anterior. So, dice, I need to file a complaint about my work terminal. So, my work terminal doesn't work. It's very slow and it didn't turn on today. Pues estaba lenta y no encendió el día de hoy y ese es el problema. Y van a llenar eso, ¿sí? Según el equipo que estén reportando. Y aquí, pues, obvio, no van a poner la firma y la fecha, ya saben cuál es. ¿Se comprende lo que vamos a hacer? Do we get the activity? Okay. Take a screenshot. Eso es lo más relevante. You can take a screenshot. Vamos a practice like a conversation. Vamos a hacerlo como una conversation, pero también vamos a llenar la información. Cuando yo llegue, esperaría ver que tengan esa información llena, ¿verdad? Okay, let's go there. Let's go. Gabi. ¿Me puede mandar al grupo, por favor? Okay. There we go. A ver si ahora sí deja.
Nada, Gaby. No. I don't know what is happening. Sí, no sé qué está pasando. Yo creo que deberíamos intentar instalarlo, desinstalarlo mañana, por lo menos. Sí. Vaya, voy a mandar la 2, pero no se va a unir ahí. Vamos a unirnos a la 1 a ver si ahora sí nos deja. Ok. Nada de nada, ¿verdad? I don't know what is the problem. Me dejó entrar y me sacó de nuevo. Sí, así me fijé. Y yo dije, ¡ah, por fin! Va, vamos a intentarlo una vez más. This is the time. Vamos a pensar que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí. No, Gaby. No, simplemente me deja como que no estuviera en ninguna reunión. ¿Y qué pasa? Y me... ¿Qué mensaje da? Ninguno, solamente me dice que si quiero regresar a la reunión principal o y si le doy regresar, me dice que si quiero entrar a una reunión. O sea, como que me saca. Está raro. Bastante. La última vez que lo voy a intentar, pero voy a mover a la 2. Tal vez en la 2 sí va a dejar, no sé.
Okay. Sí, no, no. Nada. Ay, no sé qué estará pasando. Bueno, y si intentamos salir y volver a entrar, porque la vez pasada sí dejó. Intentaré. La última vez intentemos. Ok. Bueno, vamos a ver si sí o si no. Mommy gave up. Bueno, it's not working. It's not working, I know. So maybe llenar la forma sola, ya. Yeah. Para mientras, meanwhile. Okay. Igual, ya van a venir en un momento. Irna Gaf, vamos a poner Irna Gaf, arroba. Va a decir la teacher, ¿y dónde están trabajando? Teacher. Dígame. Estoy trabajando en la compu, pero... Ellos me están ayudando con la información. Pero yo solo estoy escribiendo y luego les comparto a ellos. Ah, ok, ok. ¿Qué? Estoy incompleta. En el celular recibo clases y en la compu para información. Teacher, el arroba dijo que se decía at. Yeah. Yeah, ok. Y con la información que vamos a colocar abajo para reportar el problema, es en base a la conversación, ¿verdad? No, no, no. O sea, pueden usarla de ejemplo, pero no es en base a la conversación. No, ustedes la van a usar de ejemplo. Ok. Perfecto. Ahorita. Era como que unía los dos cablecitos. ¿Y se encendía? La mía tiene falso. Por ejemplo, si llega la de la limpieza y toca ahí el cable, se me apaga la compu.
Tiene un falso. Ahí dice CPU don't power on, sería doesn't, doesn't turn on, turn on. CPU is very noisy, power button is break, camera doesn't start, the same, camera doesn't start. Y qué montón de problemas tiene esta cosa, ¿verdad? De una nueva computadora, ni con new computer, ni...
Hello. So let's see, the group where was Ellen, Karen, Kirna, Mario, and Marvin. What was the problem that you complained about? Hi, teacher. Hi, what was the problem? The problem is with the angry staff in pharmacy. Angry staff in the pharmacy? Yes. Okay, so there is not a problem with the equipment. It's a problem with the employees. Yes. Okay. Yes. Do you have angry staff in the pharmacies? Chambrecito, no, mentira. Okay, so you reported the problem. ¿Y a quién reportamos el problema? ¿Al IT department? No. Of the supervisor. To the supervisor or human resources? Human resources. Okay. Mm-hmm. Marvin says no. So to whom? ¿A quién supervisor. Supervisor? Okay. Él nos hincha. Okay, okay. And who is the supervisor? ¿Quién es? Who is? Claudia. Ah, no, está aquí. Okay, okay. Yo pensé que estaba aquí. Okay. So, let's see in the breakout room. Andrea, Atenas, Carlos, Jenny, and María Teresa. What was the problem that you complained about? The problem is the computer. What was the problem? The computer doesn't start. Sometimes camera doesn't turn on. And also the power supply is damaged. So basically you need a new computer. Exactly, a new computer, more powerful and more expensive. Yeah, my computer is awful as well. My computer is very awful right now. A veces se queda, ya dice, ya deja de dar clases. So yeah, I know. I need a new computer as well. Expensive, maybe. Pero como yo soy la que la voy a comprar, not that expensive. Okay, básica. Una mejor voy a comprar un ¿cómo se dice esto? Un disco duro extraíble para que no me dañe tanto la memoria, ¿verdad? Okay, let's go with the last attendance of this class. Y luego mañana va a ser el último día. Así que, let's go. Andrea Yasmín Aguilar Castaneda. Present. Carlos Santana Ramos Peñate. Hello, Dor. Gabriela Guadalupe Zelaya Sayas. Thank you. Ellen Gabriela López Morán. Present. Jacqueline Yamilet Guadrón Hernández. Ani Marisol Navarro Morales, Jenny Elizabeth Santa María Minero. Present. Karen Desiree Mengíbar de Sánchez. Katy Estefanía Pineda Alvarado. Kirna Leticia Moya Mengíbar. Here. María Teresa González de Lemus. Present. Mario Edgardo Martínez Villacorta. Present. Marta Idalia Arevalo Jiménez, Marvin Gabriel Romero Cubías. Present, dicha. En Mirna Atenas Vanegas Zamora. Present. Ok, that will be it for today. Eso sería por esta clase. And I will see you tomorrow por última vez. Ok, bye bye. Good night, have a good night. Bye bye. Good night. Have a good night. Bye bye. Bye bye.